¿Cómo odio venir a la ciudad por ese tipo de cosas? Increíble lo que era eso. La cola era de kilómetros y kilómetros y kilómetros. Yo en la moto he tardado, no sé, media hora para poder pasar lo que era ese accidente múltiple. O sea, no sé, eran dos taxis, dos camiones y dos vehículos más por lo menos. Un desastre. Aunque me pareció que no había víctimas lamentables. No sé, me dio esa sensación. Pero bueno. Odio venir a Córdoba. Por suerte no tengo que ir a pleno centro. Estoy acá en un barrio buscando una casa, la casa del ganador, que por fin puedo venir a visitarlo, que bueno, que quiere hablar conmigo, así que vamos a ver qué es lo que me quiere decir. Pero bueno, vamos a buscar la casa. Bueno, acá estoy con César. César es el ganador de Baraca, de la Falcon, ¿sí? El ganador, Aguante el sí, pela. que bueno, me ha invitado a almorzar, he comido acá con Norma, su mujer, la verdad, deliciosa la comida. Y bueno, como ya saben los que me siguen, el miércoles pasado iba a venir para acá, tuve el accidente con la colorada, después cuando iba a venir con la negra, que bueno, no sé cómo decirle, en realidad ya se enteró porque ya vi el video, pero no sabía cómo decirle que le había rayado la moto. Porque Ahora me digo, ¿y llamó. ahora cómo le digo que la moto se la choque? Bueno, no se la choque, pero me caí, se rayó la máscara, se rayó un par de Qué mal cosas, le rompí el hacen. espejito. Digo, la Claro. puta madre. Bueno, la cosa es que. Ya no es la original. No, a ver, tiene tantas rayas que una más, una menos, pero me daba pena porque no quería entregarle a César una moto con una raya nueva. Así que nada, igual él ya antes de todo esto me había invitado porque me quería comentar algo, yo no Claro, sí. sabía qué, y bueno, me acabo de enterar, ya me lo comentó, la verdad que no lo puedo creer, es para mí algo totalmente increíble, pero quiero que se los cuente él porque la verdad yo no sé cómo explicarlo, creo que el mejor que lo puede explicar es él, así que él les va a contar, ahí vamos a ver qué nos dice. ¿Qué me ibas a decir, César? Coméntale, César, por favor, lo que me Oh. acabas de decir porque yo todavía no lo puedo creer. No, bueno, este es largo, porque empieza cuando te empiezo a descubrir en las redes y ver un poco tu historia y el camino que recorrías. Y yo siempre he sido muy sociable, de hacer amigos, conocidos, qué sé yo, que en todos los puertos tengo a alguien. Entonces, a medida que vos ibas recorriendo tu ruta, espontáneamente iba pensando a quién te podías relacionar por si te pasaba algo para ayudarte. Bueno, Tal cual. eso es un poco de instinto solidario, porque obviamente he sabido viajar en forma más cómoda, porque viajaba a dedo o de carona, de prestado, como quien ¿En dice. qué año me contabas recién que hiciste el viaje de Ah, mochilero? yo lo hice eso en el 70, 71. 71. Claro, en esa época era todo rutas abiertas, pero vos, ¿quién te levantaba más que nada? Un camionero que Claro. necesitaba compañía. Sí. Entonces, bueno, me hacías trayectos de 400, 600 kilómetros con la misma persona que, bueno, te bancaba la joda. Claro. O sea, a cambio de la compañía. Sí. Después, con el tiempo, se fue tergiversando eso y mucha gente mala lo fue desvirtuando. Claro, sí. Y ya la gente se dejó de prestar, de llevar de la gente a dedo porque muchos eran delincuentes. Claro, sí, hay de todo. Había de todo. Sí, Pero sí. volviendo al tema, bueno, un poco eso hizo que yo te siguiera la historia a través de los años y demás. De hecho, César me presentó gente que me hospedó en Sí, claro, por Guatemala. supuesto. Contales cómo me recomendó a alguien que ni siquiera había visto cuántas veces en un viaje. ¿Los Sí, conociste? un amigo que me hice en un viaje, en una excursión, y por suerte que era muy carismático el hermano Raúl. Y bueno, la cuestión de que digo yo, ¿cuándo voy a ir a visitarte a Guatemala? Porque obviamente, gracias a las redes Sí, y sí. al Facebook y todo eso, Uno sigue en contacto. mantuvimos relaciones con varios del grupo ese Claro. que viajamos juntos. Entonces, bueno, cuando te tocó andar por esa zona de Centroamérica, se me ocurrió relacionarte con Raúl y su familia. Y bueno, por suerte pudo ayudarte sin conocerte, con total confianza y bondad.
creo que con lo que me Sí, comentas. para los que me siguen, Raúl y Ruth, para los que me siguen y realmente me siguen, yo con ellos hice Antigua Guatemala. Van a ver muchas fotos de Antiguas Guatemalas con un señor y una señora que en realidad me estaban hospedando en su casa y que me los había recomendado él, Raúl y Ruth, Y que le una masa. agradezco al cielo porque en paz descansen Sí, me enteré que pero bueno, falleció. ha quedado el recuerdo para Sí, toda la vida de ellos. tal cual. Y bueno, gracias a eso, otros destinos que te pude relacionar con algún que otro, o marcarte gente porque Sí, necesitaba, pero que sí, sí. gracias a Dios no. Y bueno, imagínate vos volver a Córdoba y empezar un impasse que no sabes cuánto puede durar, aunque ya creo que ya estás planificando una nueva ruta de Sí, viaje. la verdad que la pandemia me frenó, pero bueno, la idea es continuar. Era muy lindo poder conocerte y saber cara a cara cómo habían sido tus sentimientos, tus emociones a la distancia, vivida a la distancia a través del libro o de los videos. Y bueno, hablar con la persona, con el autor del Claro, hecho, ¿no? sí. Y bueno, y la baraca, que venís a decidir un sorteo para su próximo destinatario, porque no fue mala idea, ante su ciclo cumplido, digamos, Sí, 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 sí. por toda una etapa de vida que te acompañó y La verdad que demás. para mí fue bastante duro también decidir sortear la moto porque dejó de ser un fierro hace mucho tiempo y pasó a ser algo sentimental, ¿no? O Claro, sea, no es una todo. licuadora, o sea, es algo que con la que uno se vincula. Pero Así. tenía una necesidad muy grande de poder renovarme para poder seguir cumpliendo mis sueños, seguir viajando. Y yo ya veía que esa moto me daba más problemas que otra cosa. Entonces quería viajar un poco más tranquilo y bueno, eso me llevó Y no es lo a hacer un mismo. Bueno, en duelo. este caso yo, que me la gano, soy de ciudad, Sí. obviamente ya. ¿Anduviste en moto? Recién me decía que hace cuándo Sí, anduviste en moto, hace anduve del muchísimos años. 71 hasta el Ah, 80 más o menos. claro. Digamos que me acompañó la moto una hambreta, o sea, Claro, sí. imagínate, a 60 kilómetros por hora la velocidad máxima. Nunca tuve accidentes prácticamente, Claro. pero ya, digamos, te admiro el hecho de haber andado con temperaturas extremas, porque yo en 10 años de andar en la ciudad de Córdoba, ya las rodillas no las Claro. bancaba en invierno. Hay que bancársela al andar. Sí, sin duda. Y bueno, ahora la otra es que hay que saber dominarla. Uno ya no tiene, ya tengo 69 años. Claro. Ya, digamos, estamos de vuelta. Y por ahí, bueno, qué sé yo. No tengo, digamos, la aventura hoy por hoy no son iguales, digamos. Tenés que Mira. ser joven y estar con una serie de sueños y. Sí, digamos, no, está más que demostrado hoy en día que no es imposible, pero a Claro. veces uno ya decidió una vida y Sí, ya está. ya como que pasan de lado ciertos proyectos y sueños que ha tenido uno de chico. Claro. Pero bueno. Y bueno, como obviamente la vida me fue enfrentando a otras situaciones, bueno, me dediqué a la profesión ya pude tener mi auto, Claro. entonces empecé a Y viajar en sí. auto Y sí. y así fue cambiándote, que empecé a volar, que pude volar algunas veces. Entonces, todas son experiencias distintas. Y bueno, así que, como dice, Dios le da pan al que no tiene dientes. Digo yo, con la historia que tiene esta moto, ganármela yo, bueno, está bien, yo te acompañé bastante, pero como yo, hay 15.000 suscriptores que tendrá, no sé cuánto, Sí, un montón de gente que te sí. sigue, que te fuiste haciendo en el camino y cuántos te han comprado, el 10% te habrá comprado su boleto El número de la rifa. para ayudarte, bueno, con tu idea. Y bueno, la verdad, me enteré el día después. Ni idea, ya me había olvidado que venía el sorteo y toda la historia, o sea, no te seguí en vivo para nada. Ni me acuerdo cómo fue la cosa, pero al mediodía tenía un asadito yo acá, creo, en casa.
Y dice, pero no viste nada, no viste las redes, no viste el teléfono. Yo lo tengo en silencio, el teléfono. Claro, sí. Y bueno, en síntesis, ahí me entero que había sido un feliz ganador. Así que bueno, una emoción grande, la verdad que. Bueno, digo, ¿cuál será el mensaje? Y bueno, un poco por eso, al margen de conocerte y demás, y mi duda que dilato este encuentro, la idea es realmente que vos sigas con tu haraka negra, aunque sea de tenerla de recuerdo, de exposición, digamos, como parte de tu vida y tu historia, que te ayude a rememorar tus tiempos y bueno, que no la pierdas, que siga estando dentro del halo de tu vida, de tu entorno, y bueno, más allá de todo, tiene su valor sentimental, todo, nadie mejor que vos para decir el valor que tiene eso y que nadie te lo reconocería en un compraventa, ¿no es cierto? No, por supuesto, el valor que tiene a nivel sentimental es mucho más grande que lo que vale como fierro, Así como moto. es, así que bueno, así como supongo que muchos habrán comprado con la intención de donarte la moto, bueno, aquí está un poco esa la idea, que vuelva a tus manos o siga en tus manos, por eso dilate la decisión. Yo la verdad que hace un rato almorzábamos y qué sé yo, y cuando me comentó, la verdad que no les voy a negar que no tuve en algún momento que se me ocurrió, porque muchos que me compraban los números me decían, no, si yo me la gano te la dejo y qué sé yo, digo, bueno, qué lindo sería, ¿no? Pero la verdad que yo ya había hecho mi duelo, yo ya había, la verdad, yo quería otra Falcon, la conseguí, la logré. Y digo, ya está, con esto puedo seguir viajando, no necesito. Y cuando me comentó, la verdad que realmente no lo podía creer, realmente, o sea, a pesar de que fantaseaba con que en su momento, cuando decidí sortearla, que podía ir a llegar a pasar algo parecido, nunca pensé que fuera a pasar realmente. Y la verdad que después de venir de una mala racha de tener dos accidentes en una semana Que no y lo de. tuviste nunca, Que ¿eh? nunca, porque en el viaje no tuve nunca un Por accidente, en todos los 6 años de lugares viaje, y inhóspitos. ahora tuve dos accidentes en una semana, y muchas otras cosas que han pasado, porque la verdad que yo no estaría acá si no fuese por la pandemia, y la verdad que pasaron un montón de cosas en mi vida, desde que estoy en Argentina, que si no fuese por la pandemia realmente no hubiese vivido y no estaría acá, algunas lamentables, otras no tanto, pero bueno, el hecho de que César me haya dicho esto, la verdad que. No sé ni cómo tomarlo, porque la verdad yo ya. Él me había dicho en un principio que quería venderla, o sea, que él ya no anda en moto, que está jubilado, que no necesita la moto. Claro. Entonces digo, bueno, puedo intentar ayudarte a venderla. Entonces, bueno, también se estaba demorando porque no sabía, acá en la casa no tiene lugar donde meterla. Sí, como cualquier Bueno, y cosa. sí, digo, Como bueno, la cualquier. única sería meterla en concesión, en algún concesionario y que se Claro, venda sí. ahí. Entonces, bueno. Se fue estirando, estirando. Yo quería seguir viaje, pero no me decía mucho porque tampoco él se decidía. Y ahora veo por qué. Porque estaba tomando una decisión y la verdad que esa decisión a mí me emociona mucho. Y la verdad que muchísimas, muchísimas gracias, la Dios verdad. quiera pueda servirte para Sí, escribir más sí. libros Y sí, y sí, atraer sí. mucha gente que te siguió en el camino, que te pueda visitar, conocerte y tratarte, que no es lo mismo a través de las palabras y de un video Sí, que en sí, la sí, 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 persona. sí. Ya veo la clase de persona que es y sus orígenes, que obviamente le he hecho honor a ellos, de manera que me alegra mucho que esto termine así y que, bueno, que vos puedas seguir tu vida como Dios quiera, ¿no? Y vos también. La verdad que me emociona mucho, pero no sé, siento la necesidad de que también tengo que hacer algo, porque, o sea, se la ganó en justa ley, o sea, No, ya está. y el hecho de que él quiera dejármela, digamos, es más, hasta no estoy totalmente de acuerdo en realidad en quedármela, porque.
Como dije, yo ya había hecho el duelo, yo ya la había dado por perdido. Pero su insistencia un poco y bueno, no sé, la verdad que tampoco me puedo negar. Pero algo tengo que inventar para retribuirlo, no sé qué, pero algo tengo que hacer porque no puede ser que no se Y lleve tenés una nada. semana gratis en el Valle Hermoso, en Bueno, el eso como ranch. mínimo, sí, un asado, tenés que ir a comer, Sí, mínimo, ya va. mínimo. Esto, y Sí. queda registrado, un asado, tenés que ir al rancho. Dale, Además, dale, dale. me vine yo a Córdoba, pero más de una vez le dije, venite acá, comemos un asado y Claro, charlamos, qué sí. sé yo, pero Pero bueno. bueno, problemas Sí, anda personales ahí con algunos problemas, nos pero bueno. alejan. Está comprometido a un asado, le regalaré el libro, pero el libro ya lo compró, porque No, también me no está compró el libro comprado. hace un tiempo, así que no sé, pero ya algo se me va a ocurrir. Pero bueno, nada, eso, la verdad que Y que estoy. vine a ganar porque cuando yo quise un número no estaba y elegí Verdad. otro y que lo relacioné directamente con el de mi año, cumplí Ajá, 69 claro. y te dije 69 y Claro, el número que querías no estaba y fue otro. Y sí. bueno, así es la suerte. Y bueno, como anécdota, con el otro número ya había ganado una ¿Ah, sí? vez un televisor, sí, Mirá, de un genial. compañero de ¿Qué trabajo, número era el otro? No me acuerdo. 814. 814. Y bueno, la cuestión de que me surgió Sí. espontáneamente el 669 669. y así fue como llegó, con dos Cómo son las numeritos. cosas, ¿no? Increíble. Bueno, Así que, las cosas que suelen. bueno, nada, nada. No me vine en la negra hoy porque, bueno, como saben, el último accidente lo tuve en la negra. Ya te daba Y no vergüenza sé. mostrarla. Sí, y aparte porque tengo que empujarla para que arranque. La verdad que, bueno, si ahora, si me la voy a quedar, la voy a tener que restaurar un poco. Pero vamos a sacarnos por lo menos una foto con la colorada. ¿Y no te animás a darle una Sí, vueltita? así atrás tuyo. Bueno, te llevo, vamos a dar una Bueno, dale, dale. vuelta. Bueno, nada, la verdad que estoy alucinado, pero nada, muchas gracias, Usted ¿eh? se lo merece. Me dice que se quiere quedar con la roja ahora, que no quiere la negra, que se quiere quedar con la colorada. Esta. Qué bueno. Pero Se la. le regala. Claro. Claro. Se lo banca y acá lleva el celular y cuando filma lo lleva en Acá el es para casco. poner el control del dron, Sí. para manejar el dron, el Ay, celu qué acá. lindo. Y lo vas manejando simultáneamente. Sí, en Sí. realidad lo configuro para que me siga. Nuevo. Gracias por todo, Hasta luego. muchas gracias. Y los espero en casa, ¿eh? Más vale que vayan. Ya vamos a coordinar. Dale. La verdad que todavía no lo puedo creer. Estoy totalmente sorprendido y alucinado con César. La verdad que no. O sea. A mí la verdad que me han pasado en el viaje, mientras estuve viajando muchísimas cosas, inclusive hasta muy difícil de explicar o de entender para los demás, cosas que son increíbles. O sea, yo siempre digo, yo he llegado hasta acá gracias a la gente, a mí me ha ayudado muchísimo la gente en el viaje, al punto de suceder cosas mágicas, ¿no? O sea, entre los viajeros normalmente le decimos a la magia de viajar, a un montón de cosas que nos van sucediendo en el viaje que son inexplicables, como por ejemplo que aparezca en el momento adecuado, preciso, lo que uno necesita, ¿sí? No sé, por dar un ejemplo, una vez estaba en Panamá en una ruta desolada, se me jode algo de la moto y embolado empiezo a patear piedritas al costado del camino y pateando esas piedritas pateo una goma, una correa de auto que me servía para solucionar el problema que tenía en la moto y poder continuar. O sea, yo decidí que puede aparecer justo acá lo que necesitaba. Y así todo el tiempo, cada vez
que uno necesita, cosas aparecen, ¿no? O sea, eso de que en el viaje a veces uno no puede cargar demasiadas cosas, no puede estar llevando repuesto por si se rompe todo. O sea, entonces, siempre aparecía la persona adecuada. Más me acuerdo una vez, estábamos con otro viajero, Marco y Mariela, muchos ya los conocen porque son amigos que conocí en Costa Rica, que viajaban cada uno en un IBR-125, y estaban los Monchos, los hermanos marplatenses, que viajaban en un bondi antiguo del año 1973. Y una vez estábamos en una plaza sentados, todos medio crotos, medio cagados de hambre, y estábamos hablando de todas esas experiencias que a cada uno le habían pasado inexplicables, al punto de decir, ¿no?, de que teníamos que tener cuidado con lo que deseábamos, porque se podía cumplir, ¿no? O sea, era como que uno estaba tan abierto y nos sucedían tantas cosas todo el tiempo, cuasi milagrosas, o sea, que... Y yo, a modo de chiste, en esa plaza que estábamos reunidos, digo, uy, qué loco sería ahora que aparezca uno con con una cerveza y algo para comer, porque estábamos muertos de hambre. Y no pasaron ni 5 minutos y apareció un tipo con un montón de bolsas de supermercado, con latas de cerveza y snacks, ¿sí? O sea, no papita como acá, hay otras cositas de snack, pero entre los cinco nos entramos a reír de una forma descomunal, al punto de que tuvimos que explicarle al pobre hombre que venía con las bolsas de por qué nos reíamos, porque fue casi instantáneo. O sea, deseé algo y se dio y apareció, o sea, fue realmente increíble. Le explicamos a este hombre, me acuerdo que era de un club de Osa Rider, ahí en Costa Rica, en Cartago estábamos, que fue increíble. Entonces, en el viaje pasan muchísimas cosas inexplicables, y pensaba yo cuando volví, cada vez empezaron a pasarme cada vez menos esas cosas, porque a los que más le pasan es a los que están viajando, ¿no? De hecho, una vez me contactó un chico que estaba haciendo una tesis de psicología y le puso nombre a todo eso que entre los viajeros le decíamos la magia, ¿no? Y él me decía que eso se llamaba sincronismo, ¿no? Y que era una línea inclusive dentro de la psicología, no era Freud, no recuerdo el nombre, pero era una línea dentro de la rama de la psicología, que decía que... Entonces él quería que yo le contara experiencias. Obviamente le conté muchísimas experiencias, porque me decía que a los que más les pasaba era a los viajeros, porque eran los que estábamos más abiertos, o sea, no estábamos dentro del sistema y de una rutina que uno está cerrado y demás. Y la verdad que hoy que me pase esto, porque como decía, no les voy a negar que en algún momento deseé que la moto se quedara conmigo, pero... No sé, me parecía imposible también, ¿no? Porque, o sea, yo necesitaba una moto nueva y se dio. Pero que César me haya visto dicho esto, la verdad que es increíble, o sea. Y a su vez, digamos, en realidad ni siquiera sé qué voy a hacer con la moto, porque yo ya tengo la otra moto y voy a viajar con la otra. Esta, no sé, la tendré acá en el rancho de exposición, no sé. Pero la verdad es que... Por suerte todavía me siguen pasando esas cosas, las cuales me invitan a que siga viajando también, ¿no? O sea, a seguir buscando, digamos, esa magia en el camino, ¿no? Esos sincronismos y esas cosas increíbles que le pasan a uno. Así que, nada, nada, muchísimas, muchísimas gracias, César. La verdad que no tengo palabras para agradecer tu gran acto de bondad, porque la verdad que más allá de que la moto pueda estar en mejor o peores condiciones, no deja de ser un vehículo con el que uno podría llegar a generar algo de dinero si lo vende, ¿no? Pero el hecho de que me lo deje a mí, no hay palabras para agradecer eso. La verdad, estoy totalmente agradecido y sorprendido, pero muy, muy agradecido, ¿sí? Espero nuevamente que vengas algún día acá al rancho, César, y podamos compartir, porque la verdad que ya no sos un seguidor, ya sos parte de la familia, por así decirlo, ¿por qué no, no? Así que nada, muchas, muchas, muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno,
Veremos de darle un poquito de amor a Baraka Negra y me obliga, bueno, a tratar de no deshacerme de ella, ¿sí? A que si el universo quiso que se quedara conmigo, por algo será, ¿no? No sé, ya descubriré por qué, pero por ahora trataremos de dejarla en condiciones. En realidad no tiene nada, la moto está en buenas condiciones, solo que el burro empezó a joder, seguramente hay que limarle los carboncitos para que arranque, o que la empujás en una baldosa y arranque. Pero nada, vamos a ver de dejarla andando y bueno, no sé, la verdad que no, todavía no tengo palabras. Muchas gracias, César, y Norma también por todo, ¿sí? Muchísimas gracias y gracias a todos los que llegaron hasta el final del video. Espero en el próximo video ya arrancar. Bueno, antes de arrancar viaje vamos a hacer un... En medio de un video de mototerapia vamos a hacer uno de mototerapia en grupo. Voy a ir con unos amigos a acampar por ahí a la sierra, así que vamos a hacer eso como una especie de despedida y después arranco, ya veremos para qué provincia. Pero vamos a arrancar con las provincias y luego vemos. Bueno, gente. Gracias a todos. Nos vemos.